El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el domingo que sostuvo una llamada telefónica con el líder de Ucrania acerca del ex vicepresidente Joe Biden y las acusaciones de corrupción. La denuncia de un informante generó acusaciones de que Trump había tratado de persuadir al presidente Volodymyr Zelensky de proveer información dañina de Biden, posible rival electoral de Trump en 2020. La conversación que tuve fue en gran medida de felicitación, en gran parte de corrupción, y en gran parte sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, estén creando la corrupción, que ya está en Ucrania. The Wall Street Journal informó que durante la llamada en julio, Trump presionó a Zelensky unas 8 veces para que investigara el posible caso de corrupción que involucraba a Hunter, hijo de Biden, quien trabajó en una compañía ucraniana de gas natural mientras su padre era vicepresidente. Biden le dijo a periodistas el domingo que las acusaciones de Trump parecían ser un abrumador abuso de poder. Cuando un presidente habla con el jefe de otro país, debe poder hablar a esa gente, y esa gente no quiere saber que está siendo grabada o que tienes un estenógrafo trabajando. No quieres tener que escuchar eso. No puedes hacer eso a un presidente y no puedes hacer eso a otros países. Los candidatos presidenciales demócratas Elizabeth Warren y Beto O'Rourke han pedido la destitución de Trump. El Partido Demócrata se ha mostrado dividido sobre si presionar para un proceso de juicio público contra Trump desde que llegó al poder en 2017.